Nos encontramos en la escuelita Mina, sede del Ricardo Inestrosa Daza, colegio principal del municipio de La Vega. El día de hoy estamos haciendo la brigada de salud en donde estamos atendiendo aproximadamente a 60 niños, 30 en la mañana, 30 en la tarde, quienes reciben 4 servicios especiales: optometría, odontología, servicio general y audiometría. ¿Ustedes saben quién los invitó? ¿Alguien sabe quién los invitó aquí? Listo. Nosotros, Concesión Sabana Occidente, somos los encargados de construir la carretera que viene de Bogotá a Villeta pasando por La Vega. Somos Concesión Sabana Occidente. Dentro de los programas de responsabilidad social empresarial, la concesión hace 4 años hace brigadas de salud a las poblaciones escolares. La pregunta de la señora, ¿a qué tienen derecho? Primero, médico. Les hacemos consulta médica y les damos los medicamentos. Segundo, odontología. Les hacemos todo en boca que no necesite rayos X. Calzas, les sacamos los dientecitos que estén podridos, que las odontólogas consideren que se deben sacar. Les hacemos limpieza, les damos crema dental y cepillo. Los pasamos a optometría. Si la médica decide que necesita gafas con la mamá, hay un mostrario de gafas. No son gafas chinas que ya estén hechas. Dentro de 8 días aquí en la escuela, tipo jueves o viernes, las gafitas llegan aquí y se les entrega. Y los pasamos a fonoaudiología, que es donde necesito que nos hagan silencio los niños, porque allá les van a hacer unas pruebas de audición. Si hacemos bulla, no van a oír. Todo este servicio es gratis, ustedes no tienen que pagar un solo peso. ¿Sí? Lo único que necesito es que por favor cada uno me cuide el niño. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar detrás de los niños llamando Jaimito, y Jaimito está jugando baloncesto. Juanito, ¿por qué? Porque necesitamos que nos rinda. 30 niños en la mañana, 30 niños en la tarde. Adicional a eso, los niños todos salen con sudadera que les regala la Concesión Sabana Occidente. Adicional a eso, hay refrigerio para la mamá y para el niño. Y hay unos juegos. Los juegos no son para todos los niños. Es un sistema que hemos creado de rifas para enseñarles que hoy ganamos, hoy no ganamos. Desafortunadamente, pues, los niños no entienden la lección. Es simple. Una mamá ahora me hace un favor. En un papelito que le va a pasar, me hace una lista de 15 números aleatorios del 1 al 60. El número que quiera. Como yo no conozco a los niños y no sé en qué orden los sentaron, pues posiblemente ganen o posiblemente no. Si alguien tiene alguna duda, me preguntan a mí. Soy Fernando Laverde, soy el coordinador social de la Concesión Sabana Occidente. Adicional a eso, soy el coordinador de Brigadas de Salud Laverde. Y es un gusto tenerlos. Les pido un permiso y vamos a trabajar. Gracias.
Mi nombre es Yolanda Gómez Forero. Me pareció muy buena la embrigada y ojalá que sigan así adelante. Una sudaderita muy bonita para mi hijo. Gracias y ojalá que sigan así muy bien con nosotros. Muchas gracias por todo lo que nos dieron y estuvo muy buena la brigada de salud de la Concepción Sabana. Refrigerio y sudadera. Mi nombre es Lilia Judith Linares. Pues me encuentro muy satisfecha y mil gracias a ustedes, los de la Concepción Sabana del Occidente. Muchas gracias por sus servicios. Me presenté acá con mi hijo Brian Felipe Romero Díaz y estoy muy agradecida por todo. Gracias. Mi nombre es Zenaida Cortés Osorio. Le doy muchas gracias. Me parece muy bueno esta jornada de salud para los niños. Y le agradezco mucho a todos. Me llamo Juliet Palacio. Le agradezco a la Concepción por haber hecho esta brigada. Benefició mucho a mis hijos. Y ya, les agradezco mucho. Me dieron dos sudaderas para cada uno, un juego, refrigerio. Los atendieron muy bien. ¿Cómo te pareció la jornada de salud que está haciendo la Concepción? Muy buena, porque a veces uno va a sacar una cita y no se la dan, hay que esperar un mes, 15 días para poder pasarlos al médico. Me parece muy buena y me voy muy agradecida por todos los servicios prestados. ¿Qué te hicieron? A mí me sacaron una muela, la pasé bien, las doctoras no me regañaron y sí, la pasé bien. ¿Qué recibieron en esta brigada aparte de los servicios médicos? Aparte de los servicios recibimos la sudadera para la niña, un refrigerio, un jueguito y muchas gracias. Nos encontramos con los niños de la Fundación Pacto Belén. Regálame tu nombre. Julio Valentina Bello Torres. Johan Andrés. Andrés Páez. Ellos también hicieron parte de la brigada de salud que la Concepción Sabana de Occidente quiso entregar a los niños de la zona de Minas. Cuéntame qué recibiste en esta brigada. Pues recibí, bueno, cuidado de mi salud. Me pareció bueno y les doy gracias y recibí un regalo. Y yo lo escogí porque... Espera. Lo escogí porque pensé en mis amigos para jugar con ellos. Esto me pareció muy chévere porque nos prestaron cuidados médicos y sí, porque eso nos prestaron eso servicio para mirar si teníamos caries o enfermedades así. Pues que cuidado y protección y pues para que nosotros no vivamos en la calle. Aparte de los... Bueno, nos dieron una charla de cómo cuidarnos en las carreteras y cómo nos debemos cuidar. Recibí este regalo, una sudadera y unas onces. Bueno, ¿y qué mensajes? ¿Quieres decirle algo a la Concepción de agradecimiento? Sí, que gracias por este cuidado, que les deseo mil bendiciones y que Dios les va a multiplicar todo lo que nos hicieron por nosotros. Que les digas porque ustedes hicieron esto lo posible para prestarnos los cuidados y que les digas porque ustedes nos dieron una sudadera y nos dieron un refrigerio. Y muchas gracias. Pues que gracias porque nos ha cuidado mucho y porque nos dieron sudadera y un refrigerio. Nos les dieron a nuestros hijos sudaderas, los medicamentos que necesitaban, los atendieron bien. Les agradecemos por eso, porque muchas veces vamos al seguro, no lo atienden o no hay la medicina, nos toca volver varias veces en todo un día y nos atendieron bien, nos hicieron todos los servicios que utilizaban nuestros niños.
agradecerles, que muchísimas gracias. Mi nombre es María Berenice Herrera, estoy muy agradecida con la Concepción porque he sido muy bien atendida y he visto que han atendido a todos los que vinimos muy bien, estoy muy agradecida. Todos los servicios nos los prestaron muy amablemente, todos. Yo les agradezco, la verdad que sí, hace mucha falta estas actividades en la vereda porque son muy necesarias y más para con los niños. Concepción Sabana de Occidente S.A. porque nuestro compromiso es con usted.